Hola, ¿cómo están? Vamos a dibujar una tienda de acampar o camping. Entonces empezamos haciendo una línea por la parte de arriba, de esta forma. Y acá hacemos una línea curva hacia abajo y por acá también, conservando más o menos la misma distancia. Por aquí hacemos otra línea así hacia abajo también. Entonces, a esta altura más o menos hacemos una línea en diagonal de esta forma y por acá hacemos una línea hacia abajo. Entonces unimos esta con esta y hacemos otra línea por el centro que va más o menos hasta acá. Nos da como la entrada al camping y una linecita acá que se vea que está como doblado esta parte, algo así. Lo hacemos por ambos lados y acá tendría como el espacio para una ventana. Entonces, ya tenemos la parte principal del camping, que nos falta hacer los maderitos de donde está templado. Entonces hacemos el primero de esta forma. Y por acá, hagamos la línea, no lo completemos, hagamos los demás detalles que tiene el camping. Entonces normalmente siempre se hace una fogata, entonces hacemos unas ondas por acá de esta forma. Hacemos una fogata muy sencilla. Hacemos una figura parecida a la de arriba y podemos poner aquí un madero que se está quemando. Ahora por aquí hacemos este mismo madero que tiene la cuerda templada que baja por acá. Listo, por este lado y por aquí vamos completando el campamento. Por aquí que tiene una lámpara, entonces hacemos un semicírculo así con una tapita por arriba y un palito que es donde se agarra y la base. Entonces, de esta forma dibujamos lo que es la lamparita y aquí podemos hacer una mochila. También muy característico del camping, se necesita siempre llevar maletas o morrales para cargar todo lo que se lleva. Entonces, hacemos dos semicírculos así, hacemos la manilla para agarrar la maleta y le podemos hacer unas líneas acá como para darle más aspecto de mochila. Listo, entonces ya por acá podemos completar el resto del camping uniendo esta línea con esta línea. Nos falta también un madero por acá que es el que está templando por este lado. Acá baja el camping y se completa con esta línea de abajo. Entonces ya tenemos básicamente el camping listo. Lo que podemos hacer es dibujar de fondo unos árboles para que sí se vea que está en el bosque. Entonces hacemos unos pinos, algo así, triangulitos que se abren y van bajando de esta forma. También por aquí podemos hacer otro, más o menos así, dos triángulos que van bajando, facilito, de esta forma se van abriendo y el último se une algo así y tiene también su tronquito de madera. Por aquí hacemos uno que se ve a lo lejos un poco, no se alcanza a ver todo. Y podemos dibujar como la colina donde está el campamento, así como redondeada, para completar y hacer unos arbolitos por acá que tienen, se ven detrás del campamento. Entonces simplemente hacemos como triangulitos, como que se abren de esta manera para darle aspecto de que estamos en el bosque. Por aquí podemos hacer otro que se vea también un poco más alejado, no se ve completo. Y ya de esta forma muy sencilla tenemos un campamento con todos los elementos necesarios.